haces aquí? Tú no deberías estar aquí. Perdona, Rodolfo, yo... Me he arrepentido. ¿Qué? Pues que me echo para atrás, que no puedo hacer esto. ¿Que no puedes hacer esto? Pues me temo que ya lo has hecho y no puedes echarte atrás. Mira, niñato, te vas a ir ahora mismo a casa de tu hermana y vas a volver en 2 horas, ¿entiendes? Que no, Rodolfo, que lo he pensado esta noche y no puedo hacerlo, de verdad. ¿Pero tú te crees que soy gilipollas? ¡Te vas a ir, ¿entiendes, chaval? ¡Te vas a ir y te vas a encontrar tu casa limpia! Si os lleváis las cosas, llamo a la policía. ¿Policía? ¿Qué policía vas a llamar? Te voy a matar a hostias, puta. Niña por mierda. A mí no me gusta perder el tiempo, ni que me tomen el pelo. ¿Entiendes? ¡Te he dicho que sí entiendes! Sí, sí. Bien. Nos vas a pagar 1/2 kilo, ¿ok? Medio kilo. Búscate la vida y consigue 1/2 kilo como sea, porque si no te juro que te mato. ¿Me has oído? ¡Te mato! Y no se te ocurra decirle nada a la Pasma porque no te vas a librar. Puede que me trinquen y me metan en la trena, pero tú estás muerto. No me falta gente para un ajuste de cuentas. ¿Has oído bien, niñato? ¡Que si me has oído bien! Sí, sí, sí. Ok, vámonos. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pinos las tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!